La cueva de Altamira es la máxima representación del espíritu creador del hombre. Todas las características esenciales del arte coinciden en Altamira en grado de excelencia. Las técnicas artísticas, dibujo, pintura, grabado, el tratamiento de la forma y el aprovechamiento del soporte, los grandes formatos y la tridimensionalidad, el naturalismo y la abstracción, el simbolismo, todo está ya en Altamira. A la cueva de Altamira le corresponde el privilegio de ser el primer lugar en el mundo en el que se identificó la existencia del arte rupestre del Paleolítico Superior. Su singularidad y calidad, su magnífica conservación y la frescura de sus pigmentos hicieron que su reconocimiento se postergara un cuarto de siglo. Fue una anomalía científica en su época, un descubrimiento realizado en la cumbre y no en su grado elemental. Un fenómeno de difícil comprensión para una sociedad, la del siglo XIX, sacudida por postulados científicos extremos y rígidos. El hallazgo de la cueva de Altamira se debió a Modesto Cubillas, hacia 1868, quien se lo comunicó a Marcelino Sanz de Sautuola, que visitó la cueva por primera vez en 1875. 3 años más tarde, acudió a la Exposición Universal que se celebraba en París, y allí conoció de primera mano algunos objetos prehistóricos encontrados en cuevas del sur de Francia, donde se excavaba desde hacía años en busca de los más remotos tiempos de la humanidad. Sautuola, que ya tenía amplia formación en ciencias naturales y en historia, regresó a España con una perspectiva renovada y decidido a emprender sus propios trabajos en las cuevas de Cantabria. Volvió a Altamira acompañado por su hija, María, y será la niña la primera en ver las famosas pinturas polícromas. La cueva de Altamira contiene los restos de las actividades cotidianas de sus habitantes durante los milenios que la cueva estuvo ocupada. El yacimiento arqueológico está en el interior, en la zona cercana a la entrada actual. Buena parte sepultado bajo una espesa colada estalagmítica o por los muros artificiales construidos en el siglo XX. Recientes investigaciones han permitido localizar yacimientos arqueológicos bajo el derrumbe que destruyó la entrada, actualmente en el exterior de la cueva. El conocimiento actual permite asumir que el arte de Altamira corresponde al mismo marco cronológico que el depósito arqueológico, entre 35.000 y 13.000 años. La zona derecha del techo de los polícromos contiene las más antiguas representaciones, grandes caballos de color rojo, de entre 150 y 180 centímetros de longitud, una mano en positivo y dos en negativo, y varias series de puntos. Otras figuras de color negro, dibujadas con carbón, han permitido su datación por carbono 14 en el magdaleniense inferior. A este momento corresponden los signos cuadrangulares y las máscaras, que son formas naturales de la pared a las que se han añadido ojos o boca, humanizándolas. El ciervo es la especie más representada. La mayoría son figuras grabadas durante el magdaleniense inferior, entre 14.800 y 14.400 antes del presente, contemporáneas de los polícromos. Los 25 grandes polícromos son caballos, bisontes, que miden entre 125 y 170 centímetros de longitud, y la cierva, de más de 2 metros. Primero se grabó el contorno y se dibujó a línea negra con carbón. Luego se rellenaron con pintura roja o amarillenta. En algunos bisontes se marcó con pintura negra el cambio de coloración de su vientre o se utilizó el lápiz de carbón para detallar el pelo o la joroba. Además, el grabado se utilizó en ojos, cuernos, pelo de cuello, etc. La calificación de los polícromos es inexacta, ya que solo se utilizan dos pigmentos, el negro de carbón y óxido de hierro rojo o pardo, aplicados directamente o disueltos en agua. La impresión de policromía viene dada por la incorporación de color de la roca para que rojo y negro no choquen cromáticamente. También los bultos naturales del techo y las grietas se utilizaron para dar volumen o para dibujar el contorno de las figuras. A petición del gobierno de España, la cueva de Altamira fue incluida en la lista de Patrimonio Mundial en 1985, por representar una realización artística única de genio humano y por aportar un testimonio excepcional de una civilización desaparecida. Bisontes, caballos, ciervos, manos y misteriosos signos fueron pintados o grabados durante los milenios en los que la cueva de Altamira estuvo habitada,
entre hace 35.000 y 13.000 años antes del presente. Estas representaciones se extienden por toda la cueva, a lo largo de más de 270 metros, aunque sean las famosas pinturas polícromas las más conocidas. Su conservación en las mejores condiciones constituye un reto científico y de gestión del patrimonio, y es el objetivo prioritario y la razón de ser del Museo de Altamira.